queridos amigos. Llegó la hora de las sombras largas. Llegó la hora de quedarnos quietitos. Llegó la hora de alumbrar el barrio. Y para eso voy a necesitar la ayuda de estos dos mequetrefes que están durmiendo porque salieron de parranda. De este lado lo tengo Firulín, un farolito porteño. Y desde este otro lado lo tengo a Firulet, un farol que vino de París. ¡Uy, madame! ¡Uy! ¡Ya me desperté! Muy bien. Ahora tenemos que despertar a Firulín para que vea cómo bailan con nuestras luces los mástiles de los barcos en el puerto. ¡Sí! ¡Ay! Es que tengo un sueño. ¡Shh! ¡Tengo un sueño! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Despiértense! ¡No me hagan renegar! ¡Firulín, que ya llegó la hora de alumbrar las callecitas empedradas de la boca! ¡Ay! ¡Es que de verdad me estoy muriendo de sueño! ¡Ahógate en el sueño! Bien que cuando bailabas con esa pebeta fagoleta no tenía sueño, ¿eh? ¡Vamos, Firulín! ¡Que a mí también me hubiese gustado irme de parranda con ustedes! ¡Y mírenme cómo estoy acá! ¡Atornillada a la vereda! Ay, bueno, está bien, ahora me levanto, me lavo los dientes, me peino un poco, ya estoy listo. Bueno, yo voy a alumbrar a la casa de los Raskolnikov, los rusos esos, ojalá se cantasen un tango de mi flor. ¡Uy! Y yo voy a alumbrar a la ventana de los Thanos Tagliatelle. Y yo voy a alumbrar a la ventana de la nena más linda de toda la barriada, a la ventana de Susa. ¡La! 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 ¡Hola, barrio! ¡Hola, farola! ¡Hola, barcos! ¡Hola, juncos, mariposas y burbujas y riachuelo de mi alma! ¡Hola, Benny! ¡Susa! ¿Otra vez estás jugando al teatro? ¿Qué historia te cuenta? ¿Cuáles son tus personajes? ¡Ay, mamá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves esta ventana? Tengo un teatro de verdad. Mira, tengo luces. ¿La ves a farola? ¿Escuchas? ¿Escuchas cómo cantan los barcos? ¡Ay, Susa! ¡Me haces acordar a tu abuelo! Hoy estuvo todo el día pintando. Pintó carboneros, carpinteros, astilleros, y sus pinceles se cansaron de tanto pintar trabajo. Vos mañana tenés escuela, así que acostarse tempranito. Sí, mami, mua, mua, mua. Chao, mami. Chao, chao. ¡Beni! ¡Benito! ¿Estás por ahí? ¡Beni! ¡Benito! 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 ¡Beni, vení! ¡Acá estoy! ¡Maltrecho! ¡Corifato y cachuzo! ¡Benito! Estaba durmiendo y vos no aparecías. ¿Cuándo te fuiste a dormir y yo no te di el besito de las buenas noches, Susa? A ver, vení. ¡Ay, ya! Ay, Benito, tengo un sueño terrible, pero ¿me contás un cuento? ¿O me haces una escena de esas que actúas de mosquetero del rey? Ah, no, no, Susa. Hoy ni actor ni cuenta cuentos. Hoy soy el gran zorzal criollo. Escucha. Buenos Aires, querida. ¡Cuento! Vení, vení, vení. Quiero que me cuentes un cuento fantástico. Con olas de colores, con sonidos de agua, eso no, quiero. No, ¿por qué no te cuento, Susa, el cuento de Rita y la Margarita? O si no, el del gato con botas. Pa, Benito, vos que vivís metido en esos barcos, que escuchás historias diferentes, de lugares exóticos, si hasta los ratones deben ser raros. Raros, raros, sí, pero hoy estoy bastante, bastante maltrecho, mira. Ay, estás hecho torta frita, pero sin membrillo. Es verdad, es verdad. A la mañana vino un barco enorme que vino de la Patagonia trayendo fardos de lana de oveja. ¡Susa! ¿Has visto alguna vez alguna oveja de verdad? Sí,
¿Cómo se les caerá la lana del verano? ¿Habrá ovejas con trenzas? Porque vi... ¡Susa! ¡Susa, corazón! Bueno, pensándolo bien, yo también me voy a tirar una polillita. ¡Susa! ¡Susa, sos vos! ¡Benito! ¡Pero Susa! ¿Cómo andás? Pero, Susa, ¿pero qué haces acá? ¿Qué haces en mis sueños? No sé ni yo cómo llegué hasta acá. Bueno, ¿por qué? Porque a mí me habían dicho que a los sueños uno no podía traer a quien quisiera, sino que las personas a los sueños se le aparecen sin que lo pidan. Bueno, a mí me parece que los dos estábamos soñando lo mismo. Y nuestros sueños se pegaron en algún rinconcito del barrio. Eso pasó. Bueno, como sea, Susa. Estoy tan contento, mirá. Tengo que contarte algo. Yo te espío cuando vos dormís. Y dormido hablás de unos juegos en el agua. Y yo digo, si a Benito no le gusta meterse en el agua, entonces Susa, ¿cómo puede ser que sueñe con Susa, el agua? Benito Susa, no le gusta Susa, 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 hablando de agua, se viene una, mirá. Farola, ¿qué te pasa? Farolita, ¿estás llorando? Sí. Sí, es verdad, Susa. La Farola está llorando. ¿Y Farolita, por qué estás llorando? Cuando hay tormenta me apago. Y si no puedo alumbrar, ¿para qué sirvo? Claro, Susa, es verdad. Porque la tormenta a la Farola la apaga. ¿Qué hacemos? Tenemos que repararla. Voy a buscar las herramientas del abuelo. Bueno, dale, ya te arreglamos, Farolita. Espera. ¡Chachán! Ahí está. Esa. ¡Espatulotita! ¡Esta espatulotita! No. ¡Buenísima! No quiero espatulotita. No quiero eso. ¡Espatulotota! ¡Ah, esta es la espatulotota! No, espatulotota no. Tampoco quiere. No sé qué hacemos. Farolita, Benito. ¿Qué? Si estamos
en un sueño. ¿Sí? En nuestro sueño. Ajá. Podemos soñar lo que queramos. Podemos soñar, por ejemplo, que... ¡que pare de llover! ¡Buenísimo! ¿Cómo hiciste? ¿Eh? Y podemos soñar que... ¡le vuelva la luz a Farola! A ver, vamos, Farolita, soñá, dale. Ahí está. Ahí está, un poquitito. ¡Oh, se apagó de nuevo! A ver. Vamos, vamos, fuerza. ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Farola! ¡Perfecto! Y otra cosa, Farolita. ¡Esa! ¿Cuál sería tu deseo más grande? ¡Esto! ¡Quiero cantar y bailar! ¿Cantar y bailar? ¡Sí! ¿Cómo? ¡Es una farola! ¡No puede cantar! Bueno, vamos a tener que desenroscarla. ¿Eh? A ver, sacá el voz. ¡Cling! ¡Cling! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Genial! Bueno, Susa, Susa. Sí, ¿qué? Ahora vamos a desenroscarla. Ah, sí. Vamos a desenroscarla. A ver. Uno, dos, tres. ¡Desenroquemos! 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 ¿Ahí está? ¿Salió? A ver. Ahora la voy a bajar. Dale. Bueno. Uno, tres. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno que me echaron! ¡Oh! 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 Miau. Ay, escúchame una cosa, Benito. Miau.
rico arroz con leche, como te gusta a vos. ¿Arroz con leche? Sí. ¡No! ¡Miau! El señor que está en el muelle, ese señor que pinta hombres trabajando y fogatas tan enormes y grandes barcos. Bueno, eso quiero pintar, pero no me sale. Es verdad que son preciosos esos reflejos en el agua. Parece que le hicieran burlas chistosas a las líneas rectas del barrio y de la farola. ¿Saben una cosa, amiguitos? Vamos a dar un paseo, así podemos ver más de cerca esos reflejos. ¿Un paseo? Vengan conmigo. Sí, venga, vamos a dar un paseo. ¡Oh! Miren este barco hermoso y grande. ¡Suba, farolita! ¡Suba, señor Benito! ¡El barco! Sí, vamos, suba. Bueno. ¡Vamos! ¡Barco! Miren por allá. ¿Ven? ¿Sí? Allá están las barracas. Claro, y miren por allá. A ver. Allá está toda la gente del mundo, allá. Del barrio de la Boca. Sí. Y miren por el centro. A ver. ¿Lo ven, el muelle? ¡Sí! Sí, y miren para abajo. Ahí se ven los reflejos en el agua. Y miren para el otro lado. También se ven los reflejos en el agua. Ay, cuidado, está haciendo olas. Agárrense fuerte. Bueno, vamos a tener que bajar porque ahora vamos a pintar. ¿Farolita? ¡Dale, Benito! ¿Estás bien, Benito? ¿Qué tal el paseo? ¿Les gustó? ¡Bien! ¿Pudieron ver los reflejos en el agua? ¡Sí! ¡Ah, qué bueno! Eso es muy importante. Porque miren, vimos los reflejos del muelle. Vimos los reflejos del fuego. Y vimos los reflejos de las barracas.
Así como vamos a pintar nosotros, ¿les parece? Sí. Voy a buscar la caja de pinturas de mi abuelo. ¿Ah, mi abuelo? ¿En serio? ¿Pinturas? ¡Miau! Esta es la paleta donde mi abuelo pone los óleos. Mirá, vení, vení, Benito. Pones en el agujerito tu dedito y pintas. Y acá están los óleos, que son pinturas aceitosas que no chorrean. Sientan el olorcito. Ah, tiene olorcito a aceite. Siéntanmelo. Tiene olorcito a abuelo. ¡Tu abuelo es pintor! ¡Ah! ¡El mejor! Le dicen el poeta de los reflejos y los guiños de las luces. Lo mismo que vamos a pintar nosotros. ¿Y cómo empezamos? Con una milonga. El abuelo me pone una milonga. A mí la que más me gusta es la del firulete. Y dice que los reflejos y los guiños de las luces son como los pasos de baile de los tangueros. Y que así se tiene que mover el pincel, como los cuerpos de ellos. Por eso nosotros bailamos un ratito antes, para contagiar las manos y llenarlas de milonga. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Qué suerte, porque tengo preparado acá todas las mezclas! El pincel fino para mi amigo Benito. El pincel medio para mi amiga Farola. ¡Y el pincel grueso para Susa! Otro ratón. Vos tenés que hacer ese viaje. A ver,
Ay, yo tengo unas moneditas, un pedacito de pan, que por ahí le vengan bien al boletero. No, pero Susa, es carísimo ese viaje, Susa. Pero Benito, mirá, si yo que estoy toda hecha de fierrito pude bailar, ¿cómo vos no vas a poder cumplir tu sueño? Eso quisiera. ¡Escúchame, Benito! ¡Y escúchame bien lo que te voy a decir! Toda la gente de este barrio, todos los abuelos y los padres en algún momento soñaron con irse lejos y realizar sus sueños. ¿Cómo vos no te vas a poder subir a ese barco y navegar por todos los mares argentinos? ¡Felicitaciones, señora Farola! ¡Con qué claridad usa las palabras! Vos te tenés que ir a ese viaje sí o sí. Pero tiene que ser rápido, porque el capitán del barco acaba de tocar dos veces la bocina. Y eso es para anunciarle a los marineros que tienen 2 horas para zarpar. Pensemos. ¿Qué vamos a pensar? ¿Cómo te podés subir al barco? Pensemos. Ah, pero ya sé, es fácil. Mira, me subo arriba del muelle y de ahí me tiro derecho al mar. ¡Ah! ¿Qué pasa? Mira si te quedas ahí adentro del agua haciendo burbujas después que no te salgamos. ¡Tienes razón! ¡Ay, qué miedo el agua! ¡Bien! ¡No! ¿El barco que va al sur va vacío? No. El barco va cargado con fardos de alfalfa, chapas, cajas de clavos y todo para hacer galpones de estancia. ¿Y nada más? No. Esta vez van unas personas. Son unos extranjeros que van a poblar la Patagonia. Y a mí me parece, Susa, sí, que esta vez esa gente se va a quedar. Porque traen grandes cajas y valijas, así que seguramente van para quedarse. Tengo la solución. ¿Cuál sería? Quédate ahí, más al medio. Un poquito más al medio. Ahí está bien. Uh-huh. Levanto una pata. No, esa no, la otra. Ay. ¿Estás bien, Benito? ¿Estás bien? Bueno, mejor no vamos a medir la pata. Vamos a medir la sabiola. 25. Muy bien. Espérenme acá, amiguito. ¡Mamá! ¡Voy a sacar la valija del abuelo del teatro! ¿Qué haces, Susa? ¿Para qué es eso? Pero Benito, te queda hermoso. Si querés, después te lo sacás. Mira,
Sí. ¡Estás perfecto! Bueno. ¿Me tengo que ir? Sí. Sonó la bocina. Me voy. ¡Susa! ¡Para! ¡Para! ¿Qué? La valija, el pintor, la paleta, los pinceles, los óleos. Escribinos, por favor. Bueno, bueno, me voy. Chao, Farolita. Chao, Susa. Me voy. ¿Quién te ha dicho, Chepe, vete, que lleve al sureste firulete? Benito. Sí. Tengo que decirte algo antes de que te vayas. ¿Qué? ¿Sabes por qué te puse Benito? No, no. Por mi abuelo, Benito Quinquela Martín. Me voy. Me voy, amigas. Vamos a hacer una cosa. Si el capitán del barco toca 3 veces la bocina, habremos cumplido el objetivo. ¿Le parece? Chao. Chao, amiga Susa. Chao, Farola. Me voy. ¿Quién te ha dicho, Chepe, vete, que lleve al sur este firulete? Farolita, ojalá que Benito pueda viajar más allá de todo lo que soñó. Benito me contaba cuentos todas las noches. Se está haciendo muy tarde. Me tengo que ir a tomar la leche con mi mamá y con mi abuela. ¡Qué lindos ruleretes! O mejor dicho, ruleroso. Farolita, ¿escuchaste algo? No. Pasó el verano, pasó el otoño y finalmente a la boca llegó el invierno. Y con ello, un gran regalo para Susa. Una familia croata me adoptó en el mismo muelle. Una nena se acercó, me acarició y ahí mismo nos hicimos amigos. Su nombre es Sofía. El paquete es un regalo para vos. Pasé tantas aventuras que decidí escribirte un libro. Susa, el viaje en barco fue maravilloso y pude ver el océano todo aquello que soñaba ver. Susa, las ballenas son grandes, ¿eh? No, 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 más grandes. No, 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 enormes. Llegamos a un acantilado y vimos miles de pingüinos que nos miraban serios y vestiditos como los tangueros pitucos. ¡Ah! Y en el barco, Susa, pude pintar miles de cielos, pinté miles de estrellas, pinté cuadros con viento. No sabés
El barco es buenísimo. ¿Por qué no necesitas firuletes? Porque el barco solo hace mover a los pinceles. ¡Epe! Llegué a Río Gallegos, Susa, y me empecé a sentir muy triste. Me acordé del barrio. Me puse a jugar a los jueguitos que nosotros jugábamos. Decile a Farola que acá en Río Gallegos no hay farolas. No hay como en Buenos Aires. Avisale. Y en eso veo que pasa una carreta. Y dije, pero si me pude subir a un barco, ¿cómo no me voy a poder subir a una carreta? ¡Mirá! ¡Qué loco este Benito en Río Gallegos! Y en una carreta, de un barco a una carreta se pasó. ¡Qué aventurero! Sí, y mirá, esas ruedas son gigantes, ¿eh? ¡Oh, muy grandes! ¡Ay, se asoma! ¿Lo ves? Y en la carreta, Susa, me di cuenta de que no era solo el único que estaba arriba. No era el único polizón. ¡Mirá! Este es Florencio. Florencio también es pintor. A él le gusta pintar paisajes de campo. Paisanas con ojos grandotes y caballos con ojos saltones. ¡Ja! ¡Son muy divertidas sus pinturas! ¡Mirá, Florencio! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Florencio se llama, como Florencio Molina Campos, creo. ¡Florencio! ¡Qué buen amigo! ¡Florencio! ¡Encima pinta! Y todo lanudo, ¿viste? ¡Florencio! ¡Ey! ¡Florencio! ¡Ey! ¡Se nos vuelan las hojas del libro, Florencio! ¡Ey! ¡Pará! ¡Abrí tus ojos, cocote! ¡Che! ¡Mirá! Susa, el paisano nos dejó frente a un lago maravilloso, turquesa, que no te lo puedo explicar. ¡Mirá, Florencio! ¡Mirá cuántos animales! ¿Qué son? ¡Mirá unos conejitos! Que se sientan como perritos, así como vos. Bueno, Florencio, vamos a pintar. Porque por ahí si pintamos y nos dormimos mucho, como nos enseñó Susa, por ahí nuestras aventuras llegan hacia ella. ¡Vamos, Florencio! Querido, pintemos aventuras y vamos con Susa. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! Por la noche, los sueños y las estrellas se esconden y la magia de los libros esperan hasta que sus hojas vuelvan a ver la luz y sus personajes no sabemos si están soñando o si se fueron a vivir nuevas aventuras. Che, Firulá, despertate. ¿Viste que Benito se las tomó y se fue para la Patagonia? ¡Uy! ¿Y por qué no nos colamos en el próximo barco? Total, solamente tenemos que soñar bien, bien fuerte.